¿Por qué sigues despierta, sultana? Porque te estaba esperando, Lufti Pasha, me preocupé. ¿Dónde has estado? ¿Trabajando, quizá? Tuve que hacer una inspección en la base del ejército. ¿Nadie te lo informó? Creo que deberías habérmelo dicho tú mismo. Sin embargo, tengo la sensación de que no hiciste eso. Lufti Pasha, la sultana Shahrazad nunca te quiso. Ella ni siquiera te respeta. Supongo que ya lo sabes y mejor que yo. Es un secreto entre la sultana Shahrazad y la sultana Atise. Ambas mujeres se enamoraron del mismo hombre a la vez, Ibrahim Pasha. ¿Qué sucede? Trabajé muy duro hoy. Quisiera descansar. Buenas noches, sultana. Les di órdenes a Musa Efendi y a Yas Pasha. Tomarán las precauciones necesarias. Su Majestad, esta plaga se ha llevado muchísimas vidas. Debemos tomar las precauciones necesarias, tal como Musa Efendi dijo. Su Majestad, la sultana Mariam desea verlo. Que entre. Hola, mi sol. Su Majestad, lamento interrumpirlo. No le sacaré mucho tiempo. Quiero que me dé permiso. ¿Para qué, Silo? Extraño mucho a mi madre, Su Majestad, y quisiera ir a verla. Me gustaría ir con Jihangir. Ya habíamos tenido antes esta conversación. ¿Lo olvidaste? Le prometo que regresaré pronto. Su Majestad, por favor, la extraño mucho. Necesito estar con ella. Su Majestad. Si puedo, con permiso de Su Majestad, escoltaré a la sultana Mariam y al príncipe Jihangir. Permaneceré con ellos hasta que lleguen allí. Por favor, padre. Necesitamos verla. Jihangir está triste porque su madre no está y se rehúsa a comer. Confío la vida de mis hijos. Que nada malo les suceda, ¿entendiste? Puede estar tranquilo, señor. Jihangir estará muy feliz. Iré a prepararme, con su permiso. Sultana, ¿no quiere decir nada? ¿Qué quieres que diga, Pasha? Ya has planeado todo. Sultana. ¡Qué descortés, Rustem Pasha! ¿Cómo te atreves a pedir la mano de mi hija, la sultana? ¡Lo hiciste sin siquiera decírmelo! Tuve que hacerlo, sultana. Le dije que la sultana Shahrazad me pidió matarla. Para protegerla a usted y a mí mismo, sultana, tuve que... No mientas diciéndome que tuviste que hacerlo. Es evidente que lo habías planeado todo este tiempo. Y ahora nadas en aguas peligrosas. ¿Y crees que puedes engañarme a mí también, Rustem? Para nada. Sabe bien que no la he decepcionado nunca, sultana. Y nunca pensaría en hacerlo. Ahora está en Edirne. Y sus enemigos hacen lo que pueden para evitar que regrese al palacio. Por eso me amenazaron. Le juro que mi meta es detener a sus enemigos y ayudarla a regresar al palacio. ¿Y piensas hacer eso casándote con mi hija? Esto sucedió de pronto, sultana. Tuve que tomar una decisión. Admito que cometí un error al no decírselo antes, pero no tuve tiempo. Puedo asegurarle de que esta boda nunca tendrá lugar sin su aprobación, sultana. Yo sacrificaría mi vida por usted. Decídalo.
¡Compre mis gallinas! ¡Compre mis gallinas! Buenos días. ¿Por qué son tan flacas las gallinas? Espero que sean ricas. ¿Cuánto pides? La gallina cuesta unos 30. ¡Por Alá! ¿Qué te sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué le sucede? ¡Aléjense! ¡No se acerquen a él! ¡Aléjense! ¡Oh! ¡Alá! ¡Es la plaga! ¡Ha llegado a la ciudad! ¡Oh, ayúdanos, Alá! Busu Defendi, ¿recuerdas a ese joven del que me hablaste en Edirne? ¿Habla de Masuki, el hijo de Ali Efendi? Sí. ¿Qué sucedió con el traidor? Su Majestad, por desgracia, a pesar de todas las advertencias, aún insiste en predicar en el sultanato y en otras áreas. Lo que es peor, hay muchas personas estúpidas que creen en lo que él predica, Su Majestad. Su Majestad, yo también conduje una investigación. La cantidad de seguidores de este hipócrita crece día a día. Regan, no quiero hablar con él. Cuando sea apropiado. Su Majestad, el médico Moussa está en la puerta. Quiere verlo. Que entre. Su Majestad. Moussa Efendi, espero que traigas buenas noticias. Desafortunadamente, son malas noticias. Me entristece informarle que el visir Mustafa Pasha ha fallecido esta mañana, Su Majestad. Oh, Alá, que descanse en paz. Alá perdone sus pecados. Amén. Amén. Ellas Pasha, quiero que te preocupes de preparar el funeral en persona. Todos participaremos del rezo fúnebre. A sus órdenes, Su Majestad. Hay algo más, Su Majestad. Como ya le dije, la plaga se está esparciendo por la ciudad. Mis temores se han vuelto realidad. Una gran cantidad de personas están infectadas. Se esparce, debemos hacer algo. Entonces deténla antes de que se siga esparciendo. Su Majestad, hacemos lo que podemos. Pero creo que sería mejor que Su Majestad abandonase el palacio con las sultanas y los príncipes. Sería mejor que Su Majestad permaneciese en el palacio de Bursa. No es necesario. No es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Alá es el único protector y él controla todo. Nadie puede escapar a su destino, Efendi. Nada sucede más allá de la voluntad de Alá. Dime, ¿acaso te enteraste de algo? Sí, señor. Lufti Pasha fue al palacio de Edirne. ¿Por qué Lufti Pasha fue a ver a la sultana Hurrem? ¿Por qué regresaste temprano? Oh, es una catástrofe. Estaba en el mercado y de pronto este hombre se desmayó. Lo verificamos y vimos que todo su cuerpo estaba herido. Resultó ser que estaba infectado con la plaga. ¿La plaga? Él no te infectó, ¿verdad? Le juro que no me acerqué a él. Me alejé en cuanto pude. No se contagia la plaga tan rápido. ¿No es cierto? Lleva a Sheker a ser revisado por el médico ahora mismo. Espere un momento. Le juro que no lo toqué. Créame, no hace falta que me revisen. Ve ahora mismo. Rápido, rápido. Hola, oh, aleja esta plaga, Alá. Aléjala. Sultana, ¿está bien? No lo estoy. Me siento mareada. Quiero beber agua. Muy bien. ¿Cómo está Su Alteza? Bien, duerme. Está muy contento por ver a su madre. No puede esperar para llegar allí. Ya vamos por la mitad del camino. Llegaremos antes del anochecer.
quisiera agradecerte por apoyarme. Te molestaste en venir hasta aquí por mí. Para nada. Sultana, no diga eso. Solo hago mi trabajo, Sultana. Esto no tiene que ver con tu trabajo. No tenías por qué apoyarme y convencer al sultán. De no estar allí, el sultán habría rechazado mi pedido. Es que odio verla triste. Me conmovió que el príncipe quisiera ver a su madre. Me encanta servirla a usted. ¡Vali Bey, viene alguien! Regresa al carruaje. Adelante. Su Majestad, la Sultana Shahrazad está aquí. Que entre. Su Majestad. Bienvenida, Shahrazad. Hay algo que quiero discutir. Acércate. Si quiere hablarme de la plaga, ya estoy al tanto de eso. ¿Cómo está Atise? ¿Qué tan seguido la visitas? ¿Se adaptó al nuevo palacio? Está muy feliz. Y seguramente se adaptará con el tiempo. Se lo ve preocupada, su majestad. Espero que todo esté bien. Mis hijos Mariam y Jihangir partieron a Dirne esta mañana. Querían ver a su madre. Ellos la extrañan mucho. No había necesidad de viajar en estos tiempos difíciles. La plaga está en todas partes. Tomamos los recaudos necesarios. Jihangir estaba triste por la ausencia de su madre. Si no ve a Hurrem, su estado empeorará. Solo permanecerán ahí poco tiempo. Malkokoglu los escolta. Sé que cuidará bien de ellos. ¿Y entonces qué sucede? Estuve hablando con ellas, Pasha. Y me dio un consejo con respecto a mi hija Mariam que me sorprendió. Porque la verdad es que nunca se me había ocurrido. Y me interesa conocer tu opinión. ¿Crees que ha llegado el momento de casar a Mariam? Sí, supongo que sí. Cuando yo tenía su edad, estaba casada y con una hija. Su Majestad, disculpe mi curiosidad. ¿A quién le sugirió Ellas Pasha para casarse con ella? Sugirió al Bey de Diyarbakir, Rustem Pasha. Rustem Pasha. ¿Qué sucede, Malkokoglu? ¿A dónde te diriges? Su Majestad me ordenó que llevase a la sultana y al príncipe a Edirne para ver a la sultana Hurrem. ¿La sultana Mariam está aquí? ¿Está en el carruaje? Dígale a la sultana Mariam que el que llegó es Rustem Pasha. Como desee. Sultana. La sultana Hurrem estará muy feliz de verla. ¿Qué haces aquí, Pasha? ¿Viniste a visitar a mi madre? No, sultana. Soy dueño de una granja aquí, cerca del puente. Vine a visitarla antes de partir a Diyarbakir. Quisiera ver cómo se encarga de los asuntos de su provincia desde aquí. Hace mucho no va a Diyarbakir. Estuve con su majestad en la guerra. Sultana, debemos irnos. No debemos llegar tarde. Bien.
No tienes guardias suficientes. Y esta ruta no es segura. ¿No le temes a los bandidos? No te preocupes, Rustem Pasha. Mientras yo esté con la sultana, nadie podrá lastimarla. ¿En serio? Así es. ¡Guardias! Vamos. A Eyas Pasha nunca se le habría ocurrido eso solo. Sin duda, Rustem Pasha se lo pidió quizá con el apoyo de la sultana Hurrem. Es evidente que no crees que Rustem Pasha sea un esposo apropiado para Mariam, ¿verdad? ¿Quién tiene derecho a objetar, su majestad, aquello que usted considera apropiado? Pero el asunto que estamos tratando se relaciona con Mariam, la persona más preciada por usted. Es por eso que creo muy importante que estudie todos los aspectos del asunto. Eso hago. Aún no he tomado una decisión y no tengo apuro por hacerlo. Y tampoco creo que la sultana Mariam piense en él. Lo que más me preocupa es el deseo de Mariam y su opinión al respecto, porque se trata de su vida. Pero tarde o temprano se casará. Si no es ahora, será pronto. Usted tiene razón. Podría hablar con ella, si lo permite, cuando regrese de Edirne. Averiguaré qué opina. Gran idea. No haré ninguna cosa que Mariam no apruebe. Mustafa Pasha era un hombre honorable, importante y respetado. Me pregunto a quién nombrará su majestad en su lugar. Rezo Alá por él. Amén, amén. Su majestad siempre sabe cuál es la mejor opción. Y hay muchos pashás listos para servirle al imperio. Ya que estamos discutiendo esto antes del funeral, debe tener a alguien en mente, pasha. Es evidente que ya ha recomendado a alguien. No hay necesidad de pensar en eso. Eyas Pasha recomendó a Rustem Pasha 2 veces para ingresar al consejo. Pero es evidente que su majestad aún no está convencido. Es cierto que eres el cuñado de su majestad. Y también lo es Khosrow Pasha. Pero eso no cambia nada. Aún soy el gran visir del consejo. Y el principal representante de su majestad. Mientras yo tenga este puesto, ninguno deberá sobrepasar sus límites. Eyas Pasha, ojalá tome las precauciones necesarias. Porque hay una epidemia que se esparce por todo el imperio y la muerte nos rodea. Ojalá tenga cuidado. ¿Estás amenazándome, Pasha? No olvides que puedo despedirte de tu puesto muy fácilmente. Despedido, despedido, despedido. Oh, Alá, Alá, Todopoderoso, por favor, dame fuerzas. Rufti Pasha, ¿qué está haciendo? No había necesidad de decirle esas cosas. Algo lo perturba. Espero que no haya sucedido nada malo. No. ¿Tú sabías esto, Murhan? No lo sabía, sultana. Seguro es un deseo de Hurrem, porque Rustem Pasha no se atrevería a pensar esto solo. Así es. Es cierto que Rustem fue a Edirne, pero no fue allí para hacer lo que le pedí que hiciera. Deben haber planeado esto hace mucho tiempo. Sultana, hay algo importante que pienso que usted debe saber. Lufti Pasha fue a Edirne. ¿Qué estás diciendo? Sultana, cuando Lufti Pasha desapareció, yo me preocupé mucho. Y luego me enteré de que vio a la sultana Hurrem.
Sultana, no quiero precipitarme, pero es evidente que su viaje al Palacio de Dirne no es una buena señal, Sultana. No esperaba esto. Solo déjamelo a mí. Y tú, Murhan, continúa vigilando a Rustem. Quiero saber qué está planeando. Esa boda no se llevará a cabo. Sultana, ordénelo y yo la ejecutaré. Haré que pague caro por su tremenda insolencia, no te preocupes. Pero necesito tiempo. Claramente Hurrem tiene otros planes pensados. ¿Sultana? ¿Puedo ayudarla? Debo regresar. Cada día que paso aquí, las sultanas en el palacio ganan más y más fuerza. ¿Qué deseaba Rustem Pasha? Estoy segura de que no vino hasta aquí por nada. Perdón por mi curiosidad. Rustem Pasha tiene ambiciones y sueños muy grandes, Fakria. Ni siquiera yo esperaba que llegase tan lejos. Por una parte me sorprende su talento, pero por otra, me sorprende su audacia y su codicia sin límites. Es natural que un pasha que quiera servirme sea inteligente y talentoso. Y la característica más importante es la honestidad. Pero las personas que quieren servirme deben esforzarse mucho y así lograr mis sueños y todas mis metas. ¿Qué le pidió, Sultana? Pidió la mano de mi hija. Y estoy segura de que pensaba en esto hace tiempo. Si consideramos su actitud hacia Bali Bey, podemos concluir que este pedido, Fakria, no es algo nuevo. Lo está buscando hace mucho tiempo. ¿Cuál fue su respuesta, Sultana? ¿Le ha concedido este pedido? Debo pensarlo mucho. De hecho, no soy la única que está pensando en esto. Su Majestad el Sultán también lo sabe bien. Ante Sultana, Rustem busca esto hace mucho tiempo. Pero también me dijiste que tu esposo nunca desobedecería a la Sultana Shahrazad. Pero parece que lo hizo. ¿Qué le ordenaste hacer? ¿Firial? La sultana le ordenó que matase a Hurrem. ¿No habías rechazado esa idea? Cuando yo traté de hacerlo, evitaste que lo hiciera. Matar a Hurrem era una prueba para Rustem, para que probase lo que podía hacer. Pero evidentemente, Hurrem quiere utilizar a Marian para lograr sus metas. Tenemos que evitar que esta boda se lleve a cabo. Pero dijo que el sultán no consentiría ese matrimonio. Hoy no está de acuerdo, pero no sé qué puede suceder mañana. No te preocupes, querida. Mariam nunca aceptará casarse con Rustem Pasha. Tú tampoco aceptabas casarte con Khosrow Pasha. Pero lo hiciste finalmente, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, Shahrazad? Siempre aprovechas cualquier oportunidad para insultarme, y en presencia de sirvientes. Firial, puedes retirarte. Sin duda ya sabes de la epidemia. Debes tener cuidado. Sultana, no se preocupe por mí. Dice, no es momento para tu sensibilidad. Rustem fue a Dirne. Y no tengo duda de que Hurrem hará lo imposible para regresar aquí. Sea cual sea el precio, estará dispuesta a pagarlo. Incluso si le cuesta la alegría de su única hija.
¿Qué vas a hacer? ¿No vas a decirme lo que estás planeando? Debo pensar mucho. Igual, mi mente está ocupada en otra cosa. ¿Qué sucede? No quiero hablarlo ahora. Iré a descansar a mis aposentos. Cuando regrese Luftipasha, avísame. ¿Cuándo regresarás, madre? Muy pronto, cariño. Todo el crédito es para Jehangir, madre. Él estuvo detrás de nuestro viaje. No habríamos venido si no hubiese sido por él que me pidió que fuese a ver al sultán. Pero ustedes saben bien que mentir no es nada bueno, niños. En especial al sultán. ¿Verdad, Jehangir? No teníamos otra opción, madre. De hecho, también debemos agradecerle a Malkokoglu. Él nos trajo hasta aquí. ¿Cómo están Mehmet, Selim y Bayaceto? Ellos están tristes por tu ausencia, pero están bien. Me dijeron que hay una epidemia, pero no llegó al palacio. Mariam, quiero que te cuides a ti y a tus hermanos. ¿Me escuchaste bien? Me enteré de la epidemia hoy, madre. ¿Cómo lo sabes tú? Me llegan las noticias. Sé todo lo que está sucediendo en Edirne, Mariam. ¿Pasa? Sultana. Finalmente llegaste. ¿Qué hiciste en Edirne? Es claro que tienes algún trato con Hürrem. ¿Qué sucede? ¿Acaso creías que no me iba a enterar de algo como eso? ¿O vas a negar que la viste a Hürrem? No hice nada malo. No tengo que negarlo ni defenderme, sultana. Fui a ver a la sultana Hürrem porque ella lo pidió. ¿Por qué no me lo dijiste antes de ir? Y aún más importante, ¿de qué hablaron, Pasha? Deben haber cerrado un trato. Si eso es cierto, entonces voy a considerar que esto es contra mí. Cálmate, sultana. ¿De qué trato me estás hablando? La sultana Hürrem me mandó a llamar para que la ayudase a regresar. Me pidió que interviniese para terminar con la enemistad entre ustedes, sultana. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? No me gusta hablar de las ofertas que rechazo, sultana Shahrazad. Y lo sabes. ¿Cuál fue la oferta que te hizo Hürrem? O mejor dicho, que rechazaste. Seré gran visir. Hará que Eyas Pasha sea despedido. Y luego hará todo lo que pueda para que su majestad me nombre gran visir. ¿Qué es esa oferta? Sabes que eso sería imposible sin mi aprobación. Tienes razón, sultana. Es por eso que me pidió que me deshiciese de ti primero. ¿Ha pedido casarse con la sultana Mariam? Cometió un error, Pasha. La sultana Shahrazad ahora se enfadará aún más con usted, después de que estuvo dispuesta a protegerlo. Mis intereses son prioridad. Está repleto de sueños falsos. Su majestad no lo querrá.
Sería imposible que lo aceptara en su familia. Entonces, ¿por qué te enfadas? ¿Temes que te expulse y no encuentres a dónde ir? Ya basta de tonterías. No puede hacerlo. No puede sacarme de su vida de este modo, Pasha, ¿lo entiende? No tienes presencia en mi vida. Piérdete. No tolero verte. Gracias, Olivia. Buen provecho, señor. ¿Qué sucedió, Pasha? ¿Qué ideas te plantó la sultana Hürrem en la cabeza? Honestamente, tu silencio me indica que se trata de algo grave. Si quieres saber qué sucedió, ven y siéntate. Habla, Pasha. La sultana Hürrem me dijo que te desharás de mí y me expulsarás. Tan pronto como dejes de necesitarme, comenzarás una vida nueva sin mí. Hace solo 2 días me estabas hablando de lo malvada que es Hürrem. Y ahora me estás diciendo que crees en sus palabras. Ni siquiera consideré lo que dijo. Pero nosotros llevamos muchos años casados, pero aún dormimos en habitaciones separadas. Sultana, no es verdad. Vivimos juntos hace mucho tiempo, pero como hermanos. Esta mujer solo quiere dividirnos. Estoy segura que tú no le vas a creer, ¿no? Dime que no le creerás. Yo solo deseo una cosa, sultana. Si quieres que la sultana Hürrem pierda y que nosotros ganemos, debo ser el gran visir del imperio. Yo también quiero lo mismo. Te aseguro que lo serás, Pasha. ¿Y cuándo será? Perdemos tiempo. La sultana Hürrem cayó en la trampa. Debemos solucionar un problema más. ¿Hablas de ella, Pasha? Es un pobre hombre. No es peligroso. En especial sin la sultana Hürrem. Tienes razón. Es por eso que debemos deshacernos de él rápido. Alá mediante. ¿Cuándo regresarán Mariam y Jihangir, su majestad? En unos cuantos días. La sultana regresará con ellos, ¿no es verdad? ¿Por qué me lo preguntas? Servicio. Ellas, Pasha, el palacio está en un caos total y tú no sabes nada al respecto. ¿Cómo te descuidaste? Disculpe, sultana. Estuve ocupado con la epidemia últimamente. Y el resto del tiempo me ocupo del imperio. Ya estoy enterada de lo que te ocupas, Pasha. Sé que fuiste a ver a su majestad. Y le sugeriste que Rustem Pasha sea su futuro yerno. Por si lo ha olvidado, sultana, quiero recordarle que soy el gran visir. Es mi deber sugerirle ciertas cosas al sultán. ¿Realmente eres tan débil que permites que alguien tan normal como Rustem te dé órdenes? Sultana, si Rustem Pasha se convierte en yerno de su majestad, solo alcanzaría el consejo. El consejo que yo mismo dirijo. ¿Quieres decir el consejo que dirige la sultana Hürrem? Y si Rustem logra su meta al entrar al consejo, tú tendrás más problemas de los que imaginas. Lo extraño es que sabes bien que alguien como él tiene una ambición mayor a la de entrar al consejo. Y en la primera oportunidad, él pedirá ser gran visir. Es imposible. Es posible, Pasha. Es posible.
Si insistes en someterte a alguien como él, es posible. Sabes que eres un gran político y un gran soldado, pero olvidas cuál es tu puesto. Te convertiste en el esclavo de las estúpidas aspiraciones de Hürrem. Alá no lo permita. Esto debes pensarlo bien, Pasha. Y declarar sin tapujos a quien apoyas. Tienes que ser astuto y debes tomar la decisión correcta. O escoges ser un otomano honesto, o escoges seguir viviendo como has vivido hasta ahora, teniendo una vida monótona y sin valores. Claro, si consideras a eso vivir. ¿Sultana? Sultana, debo llevar a la sultana Mariam y a su alteza al príncipe al palacio de la corona. Quería informárselo. No puedo agradecerte lo suficiente por permitirme ver a mis hijos. Lo único que te pido es que los lleves allí. No se preocupe, sultana. Quiero hacerte una pregunta, Malkukuglu. Pero quiero que me prometas que la responderás con honestidad. Lo prometo, sultana. Vali Bey, quiero saber si sientes algo por mi hija Mariam que yo no sepa. Responde con honestidad. Dime todo lo que sientas y no te preocupes. Te prometo y juro por mis 5 hijos que lo que digas será nuestro secreto. No lo usaré en tu contra, pase lo que pase. Sultana, puedo serle franco. Créame, no tengo ningún sentimiento especial por la sultana. Solo soy un simple soldado al servicio de su majestad. Y mi única ambición es servirle. Prepara el carruaje. Llevarás a mis hijos de regreso al palacio. Sultana. Rustem Pasha, regreso rápido. Por lo que veo, creo que no me trae buenas noticias, ¿no es cierto? Sultana, usted es inteligente y sabe bien que debería estar demente o desear la muerte para ejecutar la misión que me encargó. Eso sería un suicidio. ¿Y cómo se llama lo que estás haciendo? ¿Crees que estás cuidando de tu vida al pedir casarte con la sultana Mariam? Su servidor siempre se conformará con su destino, sultana. Veo que la vanidad ya te ha llegado, Rustem Pasha. Eso no solo evitará que seas visir, también te lastimará y humillará. Ahora piérdete. Estoy segura de que regresarás pronto, madre. Eso espero. Mariam, quiero que le lleves esta carta a su majestad, porque solo confío en ti. Dásela a su majestad cuando llegues. No te preocupes. Jihangir, precioso hijo mío. Madre. ¿Qué te dije antes? Los príncipes no lloran, ¿sí? Quiero que les digas a tus hermanos que no se preocupen por mí, porque estoy bien. Me enfadaré mucho si no haces lo que te digo. La próxima vez que nos veamos, quiero que seas un príncipe fuerte y valiente. Khaltoum.
Mariam, quédate. Por favor, déjenme a solas con mi hija. Necesito hablar con ella. María, mi hermosa hija. Eres la sultana más hermosa del mundo. Primero quiero asegurarte que lo que estoy haciendo ahora es por tu futuro y el de tus hermanos. ¿De qué se trata, madre? Siempre pienso en tu vida y en lo que será tu futuro. Y he tomado la decisión correcta. ¿Qué decisión es esa? ¿Acaso? Sí, cariño, quiero que te cases. Madre, me haces tan feliz. Sabía que entenderías. Muchas gracias. Finalmente has aceptado a Malkovich. Escúchame, Mariam. Escúchame y no me interrumpas. Estoy muy feliz. Sí, permitiré que te cases. Eso es cierto. Pero no con Malkovich, hija. El gobernador de Diyarbakir, Rustem Pasha, será mejor esposo para ti. Gran visir Eyas Pasha, ¿usted quería verme? Acércate, Pasha. ¿Por qué no has partido hacia Diyarbakir aún? ¿Hay algún problema? La sultana Hurrem me pidió que la ayudase, por eso me quedé, Pasha. Tu presencia aquí causa problemas, Rustem Pasha. Regresa a Diyarbakir. Deberías estar allí ahora. Respeta tu trabajo y ve a Diyarbakir ahora. ¿Qué sucede, Eyas Pasha? ¿Pasó algo? El problema se terminó, Rustem. Estoy cansado de que estés aquí descuidando tu trabajo. Prepárate y parte a Diyarbakir de inmediato. O te despediré de tu puesto como bey de Diyarbakir. Te degradaré si no comienzas a hacer tu trabajo lo antes posible. Ahora vete. Nunca me casaría con Rustem. ¡Es imposible! Madre, sabes bien que lo odio. Mariam, escúchame, cariño. No quiero oír nada más. No te lo oculté, madre. Te dije con quién quería casarme. Pero no me ayudaste. Basta de estas tonterías, Mariam. No es nada oficial. Es solo una posibilidad. Bueno, entonces olvídala. Nunca me casaré con ese hombre. Por favor, intenta comprenderme. No soy la única, Mariam. El sultán también lo está considerando. Podría tomar su decisión hoy mismo. El sultán lo sabe. Oh, Alá. ¡Qué horrible pesadilla! ¿Cuándo hablaron de esto? ¿De dónde salió esta idea? ¿Por qué nadie me ha hablado al respecto? ¡Basta, Mariam! Mírame. ¿Crees que podría hacerte algo malo? Confía en tu madre, cariño. No te preocupes. Por favor, deténlo, madre. Debes cancelar esta boda. Nadie puede decirle no a una decisión del sultán. Te prometo que estaré allí para ti. Haré todo lo que pueda para asegurarte un futuro bueno y feliz. Gracias, madre. Pero quiero que intentes pensar en esto. Pierdes nada con pensarlo. Quizás esta boda sea buena para ti, cariño. Debemos recordar que Rustem Pasha siempre nos ha apoyado cuando todos los demás eran nuestros enemigos. Fue muy leal. Es un hombre honesto. Solo dale una oportunidad. No. Esto nunca sucederá. Nunca lo aceptaré como mi esposo. No puedo. Olvídate de Bali Bey. Piensa en ti misma.
Bali Bey no te hará feliz. Confía en mí. Casarte con él es imposible. ¿Su Alteza? ¿Podemos quedarnos un día más? Su Majestad nos espera, Su Alteza. ¿Nos vamos? Sultana. No se preocupe. La traeré a verla cuando usted desee. Vayámonos de inmediato. Su Majestad, bienvenido. Gracias, Ebu Su Defendi. Su Majestad, su visita es un gran honor. Estamos muy felices por su presencia. Entre, Su Majestad. Su Majestad, Sheima Suki vendrá a verlo como lo ordenó. Este hombre causó muchos problemas. Vendrá ahora y usted decidirá qué hacer. Bien. Su Majestad, con su permiso me retiraré. No, permanece aquí, Ahmad Shalabi. Todos oiremos al Sheikh Masuki. Como desee, Su Majestad. Escúchenme todos. Deben saber que la enfermedad y la salud las controla el hombre. Esta plaga no viene de Alá. El hombre causó esta plaga. Y es el sucesor de Alá sobre la tierra. La obediencia y la devoción le pertenecen a Alá. Alá creó al hombre y nos distinguió de otras creaciones. El hombre es el reflejo del Todopoderoso Alá. El hombre fiel está bendito y Alá lo favoreció. Cuiden de esta imagen. Expulsen al demonio que hay dentro de ustedes. Cuando coloquen a Alá en sus corazones, su luz se reflejará. Alá fortalece nuestra fe y nos hace justos y sabios. Si unen el amor de Alá con sus corazones, no perderán su esencia espiritual, sin importar lo que le hagan. Pase lo que pase. Sheikh Masuki Effendi, tenemos órdenes de arrestarlo. ¿Quién eres, hermano? ¿Quién te dio la orden de arrestarme? Ebu Su Effendi, Sheikh, por favor, venga conmigo. Será mejor que se aparten o los arrestaré a todos. Dile a tu jefe que nuestro Sheikh no irá. Esperen un momento. ¿Qué están haciendo? Si el Sheikh Ebu Su Effendi desea verme, iré de inmediato y será un honor. Vamos. Eres Sheikh Masuki. Y tu padre fue el gran Sheikh Ali Effendi, ¿verdad? Me honra ser el hijo del Sheikh Ali Effendi, Su Majestad. ¿Y por eso no respetas a tu padre, creando sedición entre el pueblo?
Mi respeto hacia mi padre y hacia su majestad es eterno y honesto. Pero por favor, perdóneme. Eso no evitará que haga lo que siento. ¿Esto que dices que es lo correcto? ¿Es desobedecer las órdenes de Alá, Sheikh Masuki? ¿Negar la existencia de Alá? Alá me perdone por tan solo decirlo. ¿Lo correcto es ser un infiel? Muchas personas no creyeron lo que predico. Y muchas otras personas comenzaron a odiarme, lo sé. Pero no dije que Alá, alabado sea, no existe. Nunca me atrevería a decir algo así. Cada palabra que he dicho está anclada en lo profundo de mi corazón y llega a los corazones y las almas de las demás personas. Las órdenes que desobedecí no fueron las órdenes de Alá. ¿Qué estás diciendo, Efendi, eh? Anuncias que estás en contra de la doctrina islámica. Le dices a la gente que el ayuno y el rezo son injustos y que comer y beber son alabanzas verdaderas. Así es, Ebu Sud Efendi. Somos responsables ante Alá desde el momento en que nacemos. Si no tratamos a las personas de modo injusto y no robamos, si no envidiamos ni lastimamos a nadie, y si no abusamos de las personas y tomamos sus derechos, si no guardamos silencio frente a la injusticia, entonces nuestro gran Sheikh y juez, cada respiro que damos prueba que cumplimos las órdenes de Alá. Podrás engañar a tus estudiantes con esas tonterías, pero aquí nadie creerá en lo que dices. Podemos decir la verdad en cualquier momento. Algunas personas escuchan con sus oídos y otras con la mente. Algunas ven la verdad y otros la ignoran. Debemos comprender las cosas, aunque no se digan directamente. Ya basta de hablar tanto, Efendi. No uses el mundo de semántica como medio para tu fin, porque yo oí tus sermones que das al pueblo. Cada palabra que dices está repleta de ideas escépticas y heréticas hacia el Islam. Vive libremente en su propio mundo de semántica, porque eres libre de pensar lo que desees. Pero no tienes derecho a confundir la mente del pueblo con tus sermones, ni convertirlos en enemigos del Islam. Masuki Efendi, Shalabi tiene razón. Pero, por respeto a tu padre, el Sheikh Ali Efendi, y por pedido de Ebu Sud Efendi, y porque soy el sultán, me olvidaré de este asunto. Tendría que cortarte la cabeza, pero te daré una segunda oportunidad. Quiero que vuelvas a tu país cuanto antes. No te lo quiero volver a repetir. Si vuelvo a oír de ti, mi piedad se acaba. Que detengan el carruaje. Pero, sultana, dije que se detengan. ¡Atención! Sultana, ¿por qué nos detuvimos? Por nada, solo quiero aire fresco. Sultana, perdone mi curiosidad. ¿Por qué está triste? No llora solo por despedirse de la sultana Hurrem, ¿no? Decidieron que me casaré en Malkokoglu. Es la decisión de la sultana y del sultán. Quieren casarme con Rustem Pasha. ¿Rustem Pasha? Pero lo odio, incluso
Odio tener que mirarlo. No creo que el sultán sepa algo acerca de su boda con Rustem. No lo sé. La sultana dijo que lo sabe. Malkogoglu, ¿qué debo hacer? Preferiría morir antes de casarme con él. Sultana, no esté triste. Todo saldrá bien. Malkogoglu, tú puedes salvarme. Por favor, ayúdame. ¿Quién es ella? Ella es una de las criadas de la sultana Shahrazad. Dijeron que la trajese como un presente para usted. Me dijo que partiremos mañana, sultana. Perfecto. Escúchame bien, Firial. Debes ir con Rustem Pasha y Yerbakir. Debes estar con él todo el tiempo. No quiero que haga lo que quiera en ese lugar. No se preocupe, sultana. Le informaré lo que suceda. Con su permiso. Bienvenido, Pasha. Hola, sultana. Gracias, Allah. Sultana, ¿hay alguna noticia que quieras contarme con respecto al asunto del que hablamos? Todavía no, Pasha. Pero no debes preocuparte. Tendrás todo lo que deseas. Bien. Estoy feliz porque ambos estamos de acuerdo en esto, sultana. Si quieres deshacerte de la sultana Hürrem y Rustem de una vez por todas, debemos quitar a Eyas Pasha de su puesto. En este gran imperio, soy yo quien debe ser el gran visir. Solo sé paciente, Pasha. Has esperado todo este tiempo. Sé más paciente. Adelante. Bienvenida. Bienvenida. Mi sol. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde está Jihangir? Se lo veía cansado. Lo envié a la cama. ¿No me preguntará cómo está la sultana? Me dijeron que la plaga llegó hasta aquí. Así que envié a mi médico personal para que la revisara. Ella no está bien. Está muy triste. Lo extraña a usted y a los príncipes. Le envió esta carta. Cansada, hija. Si eso es todo, ya puedes retirarte. Su Majestad. Buenas noches.
Buenas noches. Sultana. Me marcharé mañana. Parto a Diyarbakir. Vine para despedirme. Que tengas un viaje seguro. Sultana. Seguramente viviremos lo que nos depare el destino. Si mi destino dice que regresaré aquí algún día, le aseguro que mi único deseo es volver a ver su rostro. Nuestra boda no sucederá. Nunca aceptaré, Pasha. Suleimán, es la fuente de mi alegría y mi felicidad. Es mi preciado sultán, y mi pobre corazón solo late por usted. Le envié tantas cartas que ya perdí la cuenta. Dejé de contarlas después de un tiempo. No sé por qué no responde. Quizás no las está recibiendo. Por lo tanto, no siente la agonía que siento en el corazón de tanto extrañarlo. No puedo dormir. Si planea matarme en el fuego del olvido, le digo que mi dolor está quemando mi alma desde el día que me dejó. Mi sultán, mi amo, su pobre criada Hurrem, se queja ante usted de su debilidad e impaciencia. Llora y muere por ver el día en que se reencuentre con usted. Temo que me ahogaré en el mar de mis lágrimas. Su amor, Hurrem. Señorita, despierte. ¡Guardias! ¡Guardias! Esta señorita está muerta. ¿Quién es? ¿Cómo entró aquí? Pasha, es la plaga. ¿Qué estás planeando, sultana? No entiendo qué haces. Eso es lo mejor para ti, Atise. Creo que es mejor que te ocupes de tu propia vida. Oí que su majestad le ha preguntado a Khosrov por ti. Quizá sospecha algo. Quizá tengas que mudarte al nuevo palacio pronto. No. Me lo prometiste. Aún mantendré mi promesa, Tise. Vivirán en aposentos separados. Parece que tú también me quieres lejos. Shh.
Su Majestad el Sultán Suleimán el Magnífico. Su Majestad, su visita es un gran honor para nosotros. Su Majestad. ¿Qué estás haciendo aquí, Atise? Su Majestad, yo solo vine... No trates de mentirme. Lufti Pasha me dijo que no pisa su palacio para nada. Adelante. Sultana, el médico privado de su majestad Moussa Hammon está aquí. Que entre. Sultana. Bienvenido, Moussa Effendi. Dígame, ¿cuál es la razón de su visita? Una plaga se ha esparcido en la ciudad. Cuando supimos que había llegado a Edirne, su majestad me envió para tomar medidas. Estoy bien, como puede ver, Moussa Effendi. Tomaron todas las medidas necesarias. Me alegra oír eso, Sultana. Si me permite, me gustaría revisar a todos los sirvientes. Sí, claro. ¡Guardia! Que Moussa Effendi recorra el lugar. Todo debe estar listo. No quiero ningún error. No se preocupe, Sultana. Ahora eres una mujer casada. Tu lugar está junto a tu esposo. Prepárate y vuelva a tu palacio, Atise. Su Majestad, créame, estar en este palacio es lo único que me hace feliz. Este matrimonio no es un castigo, Atise. Hice que te casaras porque me preocupabas. Tienes que volver a vivir tu vida, entiéndelo. Desafortunadamente... Aunque me pusiese en una celda con Khosrov Pasha, él nunca será mi esposo. Sé que la estabas ayudando a mis espaldas. Su Majestad, perdóneme, pero pensé que sería la mejor solución para hacerla olvidar del suicidio. Ella irá al palacio, pero cuando esté convencida. Que vuelva a su palacio. Mariam, me dijeron que regresaste y quería verte. También debes haber oído quién me llevó y me trajo de Edirne, ¿no? Sí. Malkokoglu te escoltó. También oí otra cosa que me sorprendió. Sobre Rustem Pasha. Dile a los que te dijeron eso que yo personalmente les cortaré la lengua. Tenías un admirador secreto, ¿verdad? Qué sorpresa resultó ser Rustem Pasha. Realmente se merecen el uno al otro. Asmahan. Nada está decidido aún. Malkokoglu nunca me abandonará. Ya veremos quién de las dos se ríe última. ¿Estás seguro de que la plaga lo mató? Le juro que no lo sé, Effendi. Se cayó al suelo y corrí para decírselo a usted. ¡Aléjense todos! ¡No lo toquen!
Busca una manta gruesa y cúbranlo de inmediato. Luego sujétenlo bien y sáquenlo del palacio. Entiérrenlo lejos de la ciudad y rocíen su tumba con cal. Tú, diles a los médicos del palacio que revisen a todos rápidamente, en especial a todos aquellos que solían trabajar o dormir con él. Preparen el carruaje de la sultana de inmediato. ¡Vamos, muévanse! Bienvenido, Pasha. Ve a decirle a la sultana que estoy aquí. Sultana, descubrí que un hombre fue infectado con la plaga aquí. Debe abandonar el palacio lo antes posible. ¿La plaga se ha esparcido? ¿Iremos al palacio del sultán? No, sultana. Iremos a Bursa en barco. Se quedará en ese palacio. ¿A Bursa? El sultán me dio la orden de que la llevase allí de ser necesario. Sí, entiendo, Moussa Efendi. Escucha, no voy a abandonar el palacio. Sultana, permanecer aquí es muy peligroso. Nunca aceptaré eso. El sultán me responsabilizará. Por favor, sultana. Ese no es mi problema, Moussa Efendi. Dije que me quedaré aquí. Eyas Pasha, la sultana está ocupada en este momento. Dijo que le pidiera volver. Adelante. Su Majestad. ¿Qué sucede, Murhan? Su Majestad, hemos recibido noticias importantes. El gran visir quizás esté infectado con la plaga. ¿De qué estás hablando, Murhan? ¿Estás seguro? El sirviente del Pasha me lo dijo, Su Majestad. Dijo que el Pasha durmió con una mujer que aparentemente resultó estar infectada, Majestad. Pónganlo en cuarentena y vigílenlo. Que el médico me tenga al tanto de su condición. Sí, Su Majestad. Murhan. Que nadie se entere. ¡Vamos! ¡Muévanse todos! ¿Eres Christopher da Gama? Sí, lo soy. Ya era hora de que vinieses. Y si falta tan solo una moneda del dinero, les cortaré la cabeza. ¿Dónde está el rehén? Quiero ver al muchacho primero. Traigan al niño rápido. Sultana. Bienvenido, Capitán Gisir. Me siento muy feliz de verlo. Gracias, Sultana. Dígame cómo se encuentra.
Estoy bien, ¿y usted? Estoy bien, gracias. Me dijeron que el príncipe Mustafa no está en el palacio. Su Alteza fue Ismir a pesar de mis advertencias. Que Alá lo proteja. Hay un sheik bendito y muy querido llamado Hassan Efendi. Los piratas han secuestrado a su hijo y pidieron dinero. Su Alteza fue a salvar al niño. Sultana, ¿de qué está hablando? ¿Por qué el príncipe no me avisó antes y ni se lo dijo a mis asistentes? Quería decírselo, pero él mismo intervino para salvar al pobre niño. Estoy preocupada por él, no solo por los piratas. Tampoco le permiten salir al mar. No es nada bueno, Sultana. Porque la razón de mi visita hará que se preocupe aún más. ¿Qué sucedió, Pasha? Malas noticias, Sultana. Vine por orden del sultán. Me pidió que hablase con el príncipe personalmente. Ve y toma al niño. Primero quiero ver las monedas. Que tu padre descanse en paz. Oí que él era un marinero bueno y honesto, pero su hijo se convirtió en un ladrón inmoral. Qué pena. ¿Qué acabas de decir? Estaba seguro que entenderías. Ya que estás tan seguro de eso, o eres muy atrevido, o estúpido. Decídelo tú mismo. ¡Dime quién eres! Soy el soldado otomano que vino a matarte. Bienvenida. Hola, bienvenida, Mariam. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿La sultana está bien? ¿Desde cuándo le importa a la sultana? ¿Me estás culpando por esto? Fue el sultán quien lo decidió. No es el momento para hablar de eso. Porque hay algo más importante de lo que debemos hablar. Sé lo que va a decir. Me preguntará por Rustem, ¿verdad? Su Majestad quiere conocer tu opinión al respecto. Porque una boda así nunca tendría lugar sin tu aprobación personal. ¿Quiere mi aprobación de la boda? Es natural. Si no, no me hubiese pedido que hablara contigo. Su Majestad nunca haría algo en contra tuyo. Sultana, dígale al sultán que no quiero casarme con Rustem. No te apresures con la decisión. Piénsalo. Te guste o no, Rustem Pasha tiene un futuro brillante. Eso es cierto, pero no quiero casarme con él. ¿Acaso has pensado en otra persona? No, no hay nadie más, pero no quiero casarme. Yo aún no estoy pensando en casarme. Sé de tu relación con Malkokoglu. ¿Estás rechazando esta boda por ese motivo? Sultana, le acabo de decir que no quiero casarme, en especial con Rustem, para nada. Adelante. Su Majestad, la Sultana Shahrazad desea verlo. Haz que pase. Su Majestad, visité a Mariam tal y como usted me lo pidió. Y me dijo que no quiere casarse ahora.
De todos modos, le dije que lo piense claramente. Pero por ahora no quiere casarse. No hay prisa, que lo piense. Su Majestad, ¿qué le sucede? ¿Algo le molesta? Hay cosas que me molestan, Shahrazad. Hurrem está en Edirne. Mis hijos están enfadados. Y ya conoces la situación de Atise. El príncipe Mustafa comete graves errores. Y por si eso fuera poco, nos enfrentamos a una plaga. Eyas Pasha está en cuarentena. Los médicos sospechan que se contagió. ¿Realmente ha llegado al palacio? Esto es muy grave. A la mediante no es cierto. Pronto nos enteraremos. Pero no puedo comprender cómo el gran visir pudo cometer un error así. Que Alá lo proteja para todos nosotros, Su Majestad. Mientras usted esté con nosotros, no tendremos de qué preocuparnos. Estoy segura de que nos protegerá de esta plaga también. A la mediante, hermana, a la mediante. ¿Cómo estás, Eyas Pasha? ¿Dijeron algo los médicos? Desafortunadamente, Su Majestad, el rumor es cierto. Los médicos dijeron que el Pasha probablemente está infectado con la plaga. El Pasha fue infectado en su palacio, Su Majestad. Se cree que estuvo con una mujer infectada. Nasu Efendi. Bali Bey. Que esta sea una lección para ambos. Sean cuidadosos con lo que comen y beben. Cuiden dónde pasan la noche y a las personas que ven. Tendremos cuidado, Majestad. Su Majestad, Moussa Efendi está aquí. Dice que es importante. Hazlo pasar. Pueden retirarse. Su Majestad. ¿Cómo está Hurrem, Moussa Efendi? La sultana Hurrem está bien, pero estoy preocupado, Su Majestad. ¿Cómo sucedió esto? Es muy extraño. Eyas Pasha siempre tiene cuidado con estas cosas. Claro. Lo que das es lo que recibes, Bey. Este es el destino de todo aquel que lastima a otros. ¿Nasu Efendi? ¿Me equivoco? ¿Qué opina, Pasha? Se sabe bien lo que Eyas Pasha le hizo a Ibrahim. Tienes razón, Nasu Efendi. Alá es todopoderoso. Nadie llega lejos maltratando a otros. Alá puede más. En estas circunstancias es imposible que siga con su trabajo. Creo que es cuestión de tiempo hasta que usted sea nombrado Gran Visir Pasha. No estoy pensando en ese puesto, Pasha. Le agradezco y rezo al Señor Todopoderoso. Todos en el consejo serían apropiados para tal puesto, pero al fin y al cabo es decisión del sultán. ¡Gracias!
Su Alteza, no solo me ha traído a mi hijo, también me ha devuelto la vida. Yo moriría por usted. Hassan Efendi, tienes un hijo muy valiente. No me cansaré de hablar de su fuerza y su coraje. Que Alá lo cuide, Alteza. Si no fuese por usted, mi hijo no habría regresado. Luchó sin nada de temor. ¡Efendis! Quiero que estén tranquilos. El pirata Dagama, que los asustó durante tanto tiempo, finalmente ha sido castigado. Desde el día de hoy, nuestras costas serán seguras y tendrán paz. Porque ni Dagama, ni nadie podrá tomar su dinero, ni sus hijos, ni sus preciadas posesiones. El que se atreva a hacerlo, pagará las consecuencias. ¿Por qué hace esto? No piensa en su propio bien. Sultana, el coraje de Su Alteza es reconocido no solo en Manisa. De su valentía se habla en todo el mundo. Así es. Pero primero debe protegerse y cuidarse a sí mismo. A veces siento que actúa sin pensar antes. El príncipe aún está empezando su camino. Y a medida que sume experiencias, tendrá más cuidado. Su Alteza. Sultana. Bienvenido. Alabado sea Alá por su regreso a salvo. Las noticias se han esparcido gracias a Alá. Oí que le enseñó una lección a ese infiel. Sea usted bienvenido, Pasha. Su Majestad, ella se rehusó a irse. Pero te ordené. Te pedí que tomaras las precauciones antes de regresar. Discúlpeme, Su Majestad, pero nunca podría sacar a la sultana contra su voluntad. ¿Y por qué rehusó venirse contigo? Dijo que su vida ya no tiene sentido. Y que mientras viva lejos de usted, la muerte sería más tolerable para ella. Sultana, la situación es muy peligrosa. Corre peligro su vida. Debería marcharse. Si no piensa en usted, piensa en los príncipes. No tengo otra solución, Fakria. O me voy al Palacio de la Corona, o muero aquí. Si usted fuese un capitán bajo mi mando, apreciaría esto muchísimo y le daría una gran recompensa. Pero usted es el príncipe de la corona. ¿Cómo puede arriesgar su vida de esta forma? Es el deber del gobernante dedicar su vida al pueblo. Alá Todopoderoso me confió a esta gente. ¿Y cuál es la necesidad de esta alma? Si permanezco aquí y no me dedico a ayudarlos. ¿Cómo nos enfrentamos al Todopoderoso? Usted sabe que el infiel Dagama ha matado muchos musulmanes en el Mar Rojo. Es un marinero peligroso y enemigo del Islam. Si le hubiese sucedido algo, Alteza, ¿qué sería del futuro de su imperio? Pero yo estoy aquí y estoy perfectamente bien. Su Majestad me envió aquí. Después de que usted renovó el arsenal, desafortunadamente no le gustó nada. Debería habérselo informado antes de hacerlo. ¿Qué dices, Pasha? Lo hice. Fue lo primero que hice, escribirle a Su Majestad. Pero él nunca respondió. Su Alteza, si su mensaje le hubiese llegado a Su Majestad, él habría contestado sin dudas. Alguien ocultó esa carta al sultán.
Parece que hasta ahora usted no sabe el peligro y los enemigos que lo rodean. Muchos esperan que usted cometa un error. Muchas personas intentarán informar a Su Majestad de este incidente. ¿Y qué dijo Su Majestad? Su Majestad, cuando se enteró de esto, ordenó que los barcos se dirijan a Gallipoli y cierren el arsenal lo antes posible. Pero es un arsenal importante, Pasha. Y lo necesitamos para poder proteger el camino de los persas y los indios, para tener control total del área. Tiene razón en lo que dice, Su Alteza. Pero... usted no respetó la ley. Porque nadie tiene permitido construir un barco sin la autorización de Su Majestad, sin antes informárselo. Lo que hice, Pasha, fue prepararme mientras el ejército estaba en guerra. Iba a entregar este arsenal a un hombre fuerte bajo su comando. Ya se lo he advertido, Su Alteza. Sus enemigos conocen la situación. Y como ya le dije antes, Alteza, están esperando a que cometa un error. No lo haga para no enfrentarse a Su Majestad. Dile a Su Majestad lo que sucedió. Quiero que mantenga el arsenal. Olvídese del arsenal, Su Alteza. Es definitivo. Pero le diré a Su Majestad lo que sucedió exactamente. Y hará algo por mí. Desde ahora, consulte todo lo que quiera hacer con antelación. Esa consulta será útil para Su Alteza y no lo lastimará. Y yo haré todo lo que pueda para mantener en secreto este incidente. Suleimán finalmente vino. Me sorprendió mucho la insolencia de Rustem. ¿Qué tiene de sorprendente, Gulfem? Rustem Pasha haría lo que sea para lograr sus metas. Estoy segura de que su boda con Maria me abrirá muchas puertas en el imperio. ¿Sultana? Acércate, Murhan. Sultana, Su Majestad abandonó el palacio. Creo que regresará en unos días. ¿Sabes a dónde fue Murhan? ¿Fue a Edirne? Desafortunadamente no tengo esa información, Sultana. No se lo dijo a nadie. Es mi tristeza y mi alegría, Su Majestad. Es mi alma y mi corazón. Su visita me ha devuelto la vida. Estar lejos de usted es el castigo más duro para mí. Mis días sin usted son difíciles. Lo he extrañado mucho, Majestad. Te ordené mudarte a Bursa, pero me desobedeciste y te quedaste en Edirne.
La situación es muy grave. Un sirviente del palacio murió por la plaga. ¿Por qué no me obedeciste y fuiste a Bursa? La razón por la cual me quedé es la misma por la cual usted está aquí, Suleimán. Nuestro amor eterno. Mi vida no tiene sentido si no lo tengo cerca, Su Majestad. Cada minuto. Aquí me parecen 1000 años. ¿No es amor? ¿Sabe algo, Sultán, de mi alma? Su amor me matará. Su ausencia acabará conmigo. Esta plaga es más piadosa que la plaga que me mata por dentro. Porque usted es el aire que respiro. No me quite eso. Suleimán, créame, ya fui castigada por mi error. Tenga piedad de su amante y su esposa. Le pido perdón, Su Majestad. Mi alma ya no puede soportarlo. Esto me mata. Largas noches grises y oscuridad. Eres mi día, mi luz y mi sol. Mi enfermedad, mi dolor. Tu bello rostro es mi medicina, sultana. No puedo vivir sin ti. Sin tu fragancia, sin tu tacto, ni el sonido de tu voz. ¡Su Majestad, el Sultán Suleimán el Magnífico! Lufti Pasha, ¿cómo se encuentra Yas Pasha? No se está recuperando. Desafortunadamente sigue igual. Alá lo curará. Amén. Majestad, Vali Bey desea verlo. Que entre. Su Majestad.
Con permiso, Su Majestad. Hay algo importante que usted debe saber. Habla. El gran visir Eyas Pasha ha fallecido, Su Majestad. Alá tenga piedad y lo lleve a su paraíso. Amén. ¡Atención! La sultana Hürrem ha llegado. Sultana, su regreso al palacio es una gran alegría para nosotros. Ha iluminado el harén y el palacio con su presencia. Zumbul, ¿los asuntos del harén están en orden? Todo está bien, excepto por el temor por la plaga de la ciudad. Intenté resolver todos los problemas que pude durante su ausencia, Sultana. Muy bien. Ebu Sudefendi, haz los arreglos necesarios para el funeral del difunto Eyas Pasha. Su Majestad, creo que no podremos tener un funeral para el difunto Pasha según las costumbres de nuestro gran imperio, ya que la plaga es contagiosa, Majestad. Primero perdimos a Mustafa Pasha y ahora al gran visir Eyas Pasha. Que Alá perdone sus pecados y le otorgue el paraíso. Amén. Sin embargo, a pesar de nuestra pena por Eyas Pasha, el imperio no debe verse afectado. Por eso y por mi investidura, nombro por decisión propia, como gran visir del imperio, al Ufti Pasha, bey de las tierras romanas. Su Majestad, esta decisión es un gran honor para mí. Estoy muy orgulloso. Que Alá me ayude con mis responsabilidades. Amén. Felicitaciones, Lufti Pasha. Sultana, todo lo que usted ha planeado en mi contra, como puede ver, ha fallado. ¿Qué más intentará hacer? ¿Regresaste, Hürrem? Así es. Su Majestad me ama y no puede vivir sin mí. Le recomiendo, Sultana, que intente aceptar eso y que no interfiera en nuestros problemas nunca más. O me opondré a usted en todo lo que haga. Es cierto que lograste regresar, Hürrem. Pero la situación ha cambiado. El palacio ha cambiado mucho en tu ausencia. Hubo cambios importantes. Por ejemplo, Eyas Pasha ha fallecido, Hürrem. Según la jerarquía del imperio, Lufti Pasha fue nombrado gran visir de nuestro gran imperio.